¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Porque estoy bastante bien. Os de gana, el capítulo número 5, perdón, 6, me he confundido, 6 de eh, Arknights. Así que nada, la verdad, eh, el capítulo número 5 fue. fue bastante. ¿Cómo decirlo? Hubo una, una presentación de personajes, es verdad, pero. poca cosa más, la verdad, o sea, a ver. Vemos que están siguiendo la Para así decirlo, le empiezan a seguir. Ya este. Reunion, se empieza a seguir reunión A nuestras queridas. A nuestras queridas Lodes. Se a seguirlas por Misha. Que recordemos que en el último capítulo, en el anterior, este. Este, a y el resto habían. Habían conseguido eh, Encontrar a, a. Como digo, a Misha. Y a la cual, pues básicamente se tienen que llevar a la jefa y tal de las. De las. De, ¿Cómo se llama? Estaba, se me olvida, tío. A Luffman se tienen que llevar. Y, y, nada, la verdad, o sea Aquí empieza a decir Misha que, que si me quería atrapar, que no que ha lo dicho, no había dicho mentiras, que no sé qué. Bueno, en fin, que básicamente que la intención obviamente de es salvarla y que no quiere hacer nada más. Pero que la única forma es que tiene que estar en Lufman y después eh, ya está. Pero bueno, aquí es cuando aparece las Spengin, Las Spengin aparece, obviamente, aparece en Exusia y Texas, la verdad, eh, me gusta la aparición de las chicas, la verdad, Exusia es muy. Muy alocada y Texas muy relaxing, muy muy humilde Love Life. Así que nada, la verdad, empieza a seguir y tal. Y empieza a seguir una chica misteriosa de, como digo, de. de Reunion, en la cual, pues de cierta manera, Misa, como que empieza a decir: Tú eres. y empieza como a recordar cosas, ¿sabes?, como que. Como que empieza a recordar cosas o como que suena al menos la cara o la voz de esa persona, que obviamente sabemos que es, esta persona es Skull, Skull Shelter. Skull básicamente, y veremos eh, de qué conoce a Misha en este caso, porque a Misha le sonaba esta persona, Skull como sea, quiere tener a Misha para algo, aparte de que no lo quiere, pero para algo más. Así que. nada, la verdad, el capítulo se puso bastante interesante porque te genera ese misterio de que conoce Misha a esta persona. Y nada, mientras, como repito, a Misha y el se han escapado y tal, y tienen que llegar a la base. Así que veremos qué va a suceder. Está quedando muy, muy tenso esa parte, la verdad, que. La verdad. Se está poniendo fuerte, la verdad. Que me encanta la tensión que te mete Arnais porque te mete una tensión. Es guerra, recordemos, es una situación de guerra y te mete tensión aquí. De que te encuentren o que tal, ¿sabes? Que ¿Puede combatir rodes, Sí, que de hecho combatió en un momento que sacó la reunión, pero. Pero claro, que como vengan más, ya es difícil la cosa intentar escapar o derrotarlos al menos. Así que nada, pues me gusta. Me gusta la situación de guerra en este caso. En este caso me gusta cómo ha involucrado la situación de guerra y todo, y. Buah, increíble. Pero bueno, también eh, nos comentan de que. Exorcia nos cuenta de que Reunion ha estado reuniendo, valga la redundancia, a los infectados de esa zona de los barrios bajos para que colaboren con ellos y ya está. Y claro, aquí todo esto me, encant eh, me encanta. porque obviamente Misha no lo sabe. misa pregunta es que por qué hay bandos así. Si supuestamente somos infectados, no tenemos los Estados Unidos, y aquí es cuando me explican de que eh, ellos buscan otra manera, quieren erradicar a los que les ignoraron. Y quieren desatar una guerra. En cambio, Rhodes no los odia, pero de esta manera los odia un poquito, pero no quiere una guerra con ellos, sino que quiere buscar una cura para esos infectados y para que vuelva a toda normalidad. Pero bueno, eh, eso fue el capítulo número 5, la verdad. Es que estuvo estuvo fuerte, la verdad. Sobre todo en el momento que se empiezan a seguir y todo, fue. Y cuando saltan al, de un edificio a otro, que también Exosia también me da forma de huir. En vez de decir, por otro camino. No, no, dice que vamos por, de edificio en edificio. Increíble, pero bueno. Eso fue el capítulo número 5, repito, estuvo bastante tenso, la verdad. Y me gustó el la, la presentación de los personajes de y de Texas. Me gustó, bastante. sobre todo Texas, me encantó Texas. Me, me gustó, tío, con el y comiendo y tal, muy bonita, muy linda. Pero bueno, eh, vamos con el avance. Como sabéis, tarda el avance, bueno, no tarda, suele salir pronto. Así que nada, vamos a ver qué os trae el capítulo número 6. Que todavía, en principio, no hay título. Por si acaso lo voy a mirar, pero creo que no hay título. El otro se llamó Amistad, si no fue algo así, se llamó eh, Amistad o algo así, no me acuerdo. No, vale, no sale. Ok, así que nada, disfruta el avance. Ahora comentamos que nos trae el capítulo número 6 en el avance. Vale, si ya dije que el capítulo 5 estaba tenso porque era el momento que te descubriesen y estas cosas y estaban huyendo y tal, pensé que iba a ser incluso mejor. O sea, a ver, uff, es que va a ser incluso mejor, vale. Vale, mía. A ver, empecemos. <coughs> Para empezar, eh, vemos aquí a una de las reuniones, es que no sé los nombres, sales tú, o sea, cost Chrome, ¿Sales Chrome Slayer, o el Sales, cool? ¿Sales cool? sale Skull, sale Talula, sale Misha. Sale a Milla, bueno, salen todas. Doble, que también salía eh, Franca y Linskar de VSW. Y más, la verdad, también salía de Lugmen. Es que tengo que tener en la otra pantalla al lado también. O Son sea, tipo doble pantalla para, para no liarme, la verdad. Un momento, esperar Es que si no, me voy a liar. Sé que me voy a liar. Me vais a pegar y tengo bastante miedo. A ver, un momento. Pero lo que digo, o sea, el capítulo de encima se va a poner más y más, pero re más tenso, porque repito, o sea, la imagen del final me ha gustado, sobre todo la imagen del final que están los reunion y y, y lo de ahí ya enfrentándose otra otra vez más entre los dos bandos. Uf, se se va a poner de duro, esto, de duro, de tenso, de todo. Vale, un momento, ya voy, ya voy, no te notado, no 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 desesperéis, ya no no tardo nada. Ya encontré el enlace, vale. Eh, okay. Perdóname, ¿eh? es que literalmente necesito doble pantalla. Me, repito, no me sé los personajes. Es que me tarda, me tardo mucho en aprender los personajes. Pero bueno. Ya lo tengo aquí, por aquí encima. Así que... Nada, la verdad, un momento. Ya verás que lo he ahora. Lo he liado. perfecto. Vale, a ver, ya lo tengo. Para empezar. Eh... Vamos al avance. Vemos a cross a Crown, perdón. Vemos ahí, la vemos ahí. Está hablando, como repito, con Talula. Perdón, con Talula. Sí, con Talula está bien. Con la dragona, con la dragona infernal, repito. Están hablando, están, no sé dónde están ahora mismo, pero están en el desierto. De algo están hablando, vemos a Misha, que de verdad me olvidé decir, Misha estaba, me había olvidado decir esto importante, Misha estaba mal, porque en el momento que ya empieza a escapar, ya Misha como se encuentra como muy caída, como muy cansada, y tiene parece una especie de enfermedad que la tiene muy desarrollada, que lo vemos en la pierna, le acaba haciendo como una especie de, de, de anestesia, anestésico, así por así decirlo, dormirlo temporalmente, por así decirlo, poco tiempo, el eh, dolor a Misha. Para que se le vaya y para que vayan directamente a Lugmon. Que de hecho le caen. Esa es la misión ahora: ir a la base para que acaben tratándola y para que le dejen irse con ella a Rhodes para curarla ese dolor. Y nada, repito: vemos aquí en un coche, vemos a Misa en la mierda. Sigue hablando, pero está en la mierda. A vemos aquí a Milla, mirando atrás preocupada. A vemos aquí a las W. Eh, a, perdón, a las B. A la BSW, a Franca y a. Dios que hombre, perdón. <laughs> a Franca y el a Eliska. La vemos ahí, que me encanta que Franca dice, ya pues ayuda a Exosia, me encantó. Graciasísimo, pero bueno, no hacían nada. En fin, vamos ahí hablando, vemos aquí ya a las Logmen. Vemos aquí a Logmen, ya vemos a. Bueno, a la zona de Logmen, vemos Perdón, Logmen. Lugmen, lo digo mal, Logmen. Vemos a Chen y a Hoshiguma. Que están salidos, creo que yo. Recuerden, las vamos a las dos, vamos a la defensiva. A, repetimos. Ya están ahí. En Lookman ya están. Eh. de Union. Vamos a la defensiva. Está diciendo algo Chen. Y vemos a alguien, no sé quién es. No me suena nada. No sé quién es, la verdad. No sab No sabría deciros quién es ahora mismo. De primeras no sabría deciros qué es. ¿Quién es? Nip. Yep. Ah, vale, sí, es W, vale. W, vale. W, vemos que va a activar. algo. Eh, vemos aquí a Skull. Con los de ahí preparados para la ofensiva. Probablemente llevarse a Misa, es su objetivo. A Milla, este W es, bueno, a Franca. Y a. Se me olvidan los nombres, de juro. A Franca y a los vemos ahí también. Y con los de demás de Rhodes. Al Doctor lo vemos a la derecha también. Lo vemos ahí a la derecha, al Doctor están hablando y se van a preparar putazos bueno bueno y todavía y la W aparece en otra zona miedo me da miedo me da porque a ver tiene pinta de que se van a enfrentar para empezar eh, Rhodes con el grupo de, de Skull veremos y, y, y todavía W aparece a lo lejos o sea o se va a poner fuerte la cosa pero bastante fuerte preparaos gente, que el viernes se viene fuerte con Arnax. Preparados, ya tengo ganas de verlos. Tengo ganas de ver ese combate épico que va a suceder. Así que nada, yo aquí lo dejo a ver que nos trae el viernes. Repito, y nada más, nos vemos y hasta la próxima.